Muy buenos días, good morning to you. Bienvenidos a Hay que Decirlo con este su anfitrión, Jorge Incenni. Tempranito en la mañana, hoy es jueves. Hoy tenemos nuestro panel de licenciados, de abogados, donde habremos de estar discutiendo varios aspectos que habían quedado sobre la mesa. Además de los mensajes de texto con sus preguntas que ustedes me envíen al 787-599-9188. Recuerde, mensajes de texto no llamada, por favor. Le doy los buenos días a todos los que nos acompañan en Liberty Canal 27 cubriendo a todo Puerto Rico. En los que nos acompañan a través del sistema de televisión de Claro, Claro TV, Canal 26. Tiva TV, nuestra productora general con sus antenas en el aire en el 8.1, 8.2, 8.3, 18.2 y 33. A los amigos de los amigos fieles de la radio, 1520 AM, 1520 AM. Y a todos los internautas en Puerto Rico y en el mundo entero, un good morning to you, unos buenos días. Y estamos en vivo en todos esos medios que acabo de mencionar en este momento, cubriendo Puerto Rico y el resto del de mundo. Les recuerdo como de costumbre que jueves tengo el panel legal y pues vamos a entrar a, a discutir algunas de las posiciones que ustedes nos van a plantear y en ningún momento eh, se, se reconoce como una relación de abogado y cliente. Lo que ustedes le pregunte y lo que los abogados contesten es una mera opinión o un planteamiento que ustedes nos hacen, donde ellos no tienen toda la información para poderles reaccionar eh, debidamente, pero en el transcurso del programa aparecen los nombres de ellos y los teléfonos de cada uno de los abogados. Si usted, una decisión muy personal suya, nosotros en TIBA TV, ni Doctor Norman, ni ninguna de nuestras corporaciones, nada tiene que ver con eso, ustedes contratan a uno de ellos. Bienvenidos sean, pero no no estamos envueltos nosotros ni Jorge Insani, ni hay que decirlo, ni doctor Norman, ni, ni Tiva TV. Quiero dejar eso establecido claro, es una decisión de ustedes. Muy buenos días, licenciado Carlos Pérez Sierra. Muy buenos días. Son buenas las virtudes que Dios nos da cada mañana. Así que saludos a ti, a los compañeros de Panel y a nuestro pueblo, que, que nos hacen el favor de, de estar juntos. Eh, con nosotros y nuestro compromiso es compartir y dialogar con ellos y, y ser una voz de, de cosas que realmente afectan a nuestra sociedad en este caso como lo, lo es el, el derecho a ver, eh, este por si no lo sabían el derecho pues nos afecta a todos cada cosa que usted hace pues tiene algún tipo de reglamentación social y hay un conjunto de normas jurídicas que reglamentan la misma así es que nada bienvenido a bordo aquí en, hay que decirlo. Muchas gracias, estoy preocupado, veo muchos papeles en la mesa, ustedes casi siempre vienen <laughs> livianitos. Pero fíjate, yo, es que yo saludé, de, 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 de. dije pero, que te eran buenas las personas. Pero tengo tú, que, que decir que, mira, Carlos, e el trajo el, el, el Código, Código Civil, civil Código ¿Por Civil, ¿Por ¿qué será? ¿Qué será? ¿Por ¿Qué será que... Eh, no, fue, fue que el librito estaba ahí lo quise traer que, para impresionar. Como que los aires suenan a Código Civil por ahí, ¿verdad? La... Ah, como que, sí, como que es que... Hay aires navideños y aires Suena. de Código Civil. Ahí hay aires ahí hay... el, el, el compañero está, está en todo. Rima, tiene rima, tiene rima. Bueno, no, es que, ¿sabes lo que pasa? Mira, el Código Civil es una ley y, y tiene unas cuantas páginas, ¿sabes? Tiene unas cuantas páginas. Sí, eso no... tiene una letra, eso, eso tiene una... letra de lupa. Sí, por eso, eso, tiene unas cuantas páginas y entonces... Están, di están diciendo Mira, por yo leí ahí algo en el periódico de que sí, el código civil está en la extraordinaria para enmendarlo sí oye y que en una extraordinaria en, en una sí. extraordinaria y, 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 y con la presión de que ciertamente hay unos problemas eh, inmediatos nuevos este, nuevo y ahora pues hay, hay que hay, hay que enmendar pero el código civil a yo, toda prisa si oye, lo hicieran si lo hicieran yo estoy oye, seguro sabe, que los legisladores van va a leer a, página oye, palabra por palabra oye qué interesante esto que lo enmienden posteriormente a las elecciones muy interesante. Y no, se de, y no se de la discusión de. No sé cuál es el tema, Carlos nos ilustrará, pero el, lo, que, lo que se modifica, lo que se enmienda en el Código Civil es importante porque impacta otras leyes. No es todo, es hacer uno nuevo. Porque este ya está viejito, tú sabes, y con los viejitos hay que aplicarle la eutanasia. Ay, cuidado. Y, 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 eh, ah, cuidado. Y, ah, perdón, no, no, es el Código Civil, déjame ah, quedarme hombre, ahí en el Código también. Civil. No, no, hay, no, no, que, hay que decir. Como, como ya está viejito, pues hay que acabar con él y claro, hacer uno nuevo. Yo te voy a nuevo. proteger, yo te voy a proteger traigo. Sí, ay, gracias, gracias, <laughs> gracias. No, pero estamos 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 contentos. Pues podemos Vamos a saludar a los compañeros y así, para que a ver que ellos me, nos ayuden en esta cosa. Yo no sé del Código Civil. Es, es, fue que oí la palabra yo Código sé que Civil. El soy ¿tú? el único que no sabe nada. ¿Cómo? Vengo a aprender. Pueblo, no se acuesten de ese lado, ¿sabe? <laughs> él nos reta aquí. Todo lo, en cada momento y en cada pregunta que eso nos hace, que, y aprendemos de él también. Eso es como que atornillado. ¿Suena, eh, ¿Suena algo atornillado? No ¿sue? sé, puede, mira. A ver. Muy buenos días, licenciado Ángel Camacho. Sí, muy buenos días, televidentes, todos los que nos escuchan. este, Esto es la que estar aquí los jueves es una bendición. A mí me encanta, porque de verdad que estamos dan, colaborando con, con las personas, dándole luz a muchas cosas que, que tienen tantas interrogantes. Así que buenos días a todos, este, aquí estamos para ustedes. Hey, yo le quiero dejar saber a ustedes que a veces ustedes dan información, como ustedes bregan con esto todos los días y llevan tantos años, les dan información como pues, de, los, de todos los días. Pero las personas que están viendo, al igual que yo, que no trabajamos con eso todos los días, es información básica y bien necesaria para asuntos que estamos viviendo, experimentando nuestras vidas en ese momento. Y ustedes, pues, como dicen en inglés, you take it for granted, ¿no? Lo dan uh -huh. por hecho. Pero. Este, de que pues eso se conoce, eso es así, no. no. Para los que nos están viendo, nada, 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 nada se da por hecho. Para eso estamos aquí, para aprender. Muy buenos días, licenciado Víctor Vázquez. Muy buenos días, señor Incerni. Para mí es un privilegio estar nuevamente con mis compañeros aquí presentes y con el público, radio escucha, televidente, internauta, en este programa tan profundo, ¿verdad? Este programa tan hermoso que nos permite hablar sobre los derechos que tenemos cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días, licenciado José Pizarro. Buenos días, Oli. buenos días al público. Estamos listos aquí ya para comenzar a contestarles preguntas. Aquí me envía unos buenos días Héctor Julio Hernández, periodista, deseándonos, saludándonos y deseándonos grandes éxitos. Y bien, eh, igualmente, para, igualmente él. para él. Sí. Este, me pide que... Cuando estén hablando los abogados, pongamos los nombres y los teléfonos para poderse comunicar con ellos. El señor director Jan tiene conocimiento de eso. Lo haremos todas las veces que sea posible con la mayor cantidad de, de repeticiones para que así lo puedan ver y ustedes tomar sus decisiones. Mire, para hoy yo podría tener, podría, no tengo mil temas que discutir. Ya tengo una amenaza por el área oeste del Código Civil. Es una discusión <laughs> larga. Pero yo había dado una asignación para el día de hoy. Y a mí me gusta comenzar con las asignaciones. Yo le había dado una asignación al compañero Víctor Vázquez, que nos hablara sobre la Junta de Libertad de Palabra. ¿Por qué? Número uno, él ha, él ha sido presidente de la Junta de Libertad de Bajo Palabra, o sea que si alguien tiene conocimiento él? es él, obviamente. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es esa Junta? Porque uno oye muchas veces. A fulano lo metieron preso y ahora va a ir a la junta esa y lo van a soltar y lo van a tirar para la calle después que cometió ese delito. ¿Y qué tú haces con esa cámara? Estoy... No te estoy grabando, estoy <laughs> chequeando algo. <laughs> Cometió un delito y ahora va a la Junta de Libertad bajo Palabra y lo tiran a la calle, lo sueltan. O sea, no va a cumplir la sentencia. A esa mm. gente no les importa. Este... Parece una puerta esas de las tiendas que uno la empuja y da vuelta. Sí, sí, porque mira, viene y te sentencian a 30 años. Mm. Te portaste bien 5 años, va a la Junta y vete para tu casa. Eso? Y el delito, ¿qué pasó con el delito? Mm. Se quedó en el aire. Eso es lo que dice la gente en la calle. Este yo no estoy diciendo que que sea así. igual por lo menos me, el nombre así. me gusta a mí libertad bajo palabras, como como que eso suena de caballeros así o sea de, 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 de como antes que sabes que, que decía este contrato no no hay que escribirlo con un pelo de bigote se sella ahí yo que no tengo bigote sí no no pero <laughs> este, bueno tiene está cabello, cabello el cabello un pelo del cabello pero <laughs> O Entonces, sea, cuando se hizo el de Bajo palabras es que, que te doy mi palabra. Que, palabra don don. Que realmente ahora, me... ahora que usted lo menciona, eso suena bien honorable. Sí. ¿sí? Honorable. En una palabra. Suena honorable. muy honorable. Está entre, entre pares, ¿no? Sí. Tanto el miembro de la Junta como de la persona que está sí, pidiendo, sí, sí, haciendo sí. la petición, son honorables. Se hace un sí. compromiso. Me gusta, me gusta ese nombre, me gusta ese, ese término. Fíjate. Segundo, Segundo su, uh -huh. su, su, su expresión. Licenciado Víctor Vázquez. Usted tiene la palabra. Pues la Junta de Libertad o Palabra es una agencia del gobierno y es un organismo cuasi judicial. ¿Y qué quiere decir eso de cuasi judicial? Pues quiere decir que trabaja como un tribunal. Tiene muchos poderes que tiene el tribunal y tiene también muchos poderes que tiene una agencia del gobierno estatal. Su función principal es evaluar a los confinados que han estado eh, en la cárcel, que han estado recibiendo. O se espera que han estado recibiendo, ¿verdad? Eh, el debido tratamiento para sus condiciones de adicción, que muchas veces no lo reciben, y para otras condiciones que tengan allá adentro. Y cuando llega al mínimo de la sentencia, la Junta de Libertad o Palabra va a evaluar a ese ciudadano confinado para ver si es meritorio o no otorgarle el privilegio, porque es un privilegio, no un derecho, el privilegio de libertad o palabra. Para ahí un segundito que quiero llevarlo paso por paso para no confundirme. Este, al, llega al mínimo de su término ¿Qué es eso? Mínimo de la sentencia, de la sentencia. Eso, El mínimo de la sentencia lo, lo computa la administración de corrección Cada persona que entra Entra con un tiempo determinado 5, 10, 15, 20, 25 años, 30 Tiempo, estoy dando ejemplos esa, esa sentencia puede recibir lo que se llama bonificaciones Y a través de esa bonificación por buena conducta y trabajo, la persona puede entonces llegar a un mínimo de sentencia que le permita entonces a la Junta de Libertad bajo palabra adquirir jurisdicción. Una vez que se adquiere jurisdicción sobre esa persona, por el mínimo de sentencia computado por la administración de corrección, entonces la Junta va a evaluar a esa persona. Pero, Pero estoy diciendo eso... yo, y perdona que te interrumpa sí. nuevamente, cuando tú me dices el mínimo de esa sentencia. Que lo computa a corrección. Corrígeme si estoy eh, equivocado, voy a hablar de un delito de que lo cogieron, eh, ejemplo hipotético, un asalto, y lo sentenciaron a 15 años. Eh, y ese individuo entra a prisión, se comporta bien, coge las bonificaciones, cortó la grama, etcétera, etcétera. Este, y eso es lo que establece. Él puede ir a la Junta o, para que tengamos jurisdicción para que tengamos para ver el caso. Sí, o el delito de asalto que lleva 15 años, si usted se porta bien y acumula lo que tiene que acumular, tiene derecho a ir a la Junta después de 5 años de haber cumplido con esa sentencia. De ahí en adelante usted puede ir. Antes no puede ir. Antes no puede ir a menos... ¿Quién establece a... eso? Eso es el tribunal, no puede ser la... la... No, no, no es el tribunal. ¿Quién? Es la ley. Por eso, la ley por la cual tú fuiste sentenciado. Exacto. La, la ley establece el término en cual la Junta de Libertad o Palabra puede tener acceso o jurisdicción en, en los casos. Perfecto. O sea, Apart que es la ley la que lo establece. Es la ley. No es ¿Sí? corrección. Corrección es lo que le establece usted, que ya él cualifica Exacto. para eso. Por eso dije que hace el cómputo. El corrección cómputo. hace el cómputo. Okay. Toma, hace el cómputo. Obviamente, cuando el cómputo llega a la Junta, la Junta también lo verifica. Claro. Pero no, corrección, estoy claro. Estoy corrección claro. es quien hace el, el cómputo. Continúe. Ahora, puede también llegar una persona antes del tiempo requerido a través de una clemencia ejecutiva. Eso puede pasar también. Okay. Que vamos a explicar lo que es la clemencia ejecutiva también. Una vez que la Junta recibe el referido, pues continuar entonces explicando cómo funciona. Amigos, tengo que ir a una pausa, regreso con ustedes en breve y continuamos con el tema.